Este domingo, en Esta Semana, la recaptura del Chapo Guzmán cobra matices de telenovela y plantea nuevas preguntas para el futuro de México. Yo creo que es una muy buena oportunidad, más allá de las anécdotas y todo lo que está surgiendo en estos días alrededor de la captura, sus relaciones, el mundo artístico, el espectáculo, en donde sí hay muchas novelas. Está la reflexión de fondo de qué estamos haciendo como país, qué está haciendo la región incluso en el tema del narcotráfico. El primer contingente de migrantes cubanos llega a México, superando el bloqueo de Daniel Ortega. Son fenómenos regionales, no se pueden ver como temas absolutamente bilaterales. Es un tema que corresponde a toda la región a analizar. El celular o la vida, crímenes cada vez más violentos, atentan contra la seguridad en Managua. Cuando ya él, yo quiero cerrar la puerta, aventar la puerta, el hombre viene con la pistola. Él viene con la pistola detrás, pero ya él ya me lo había baleado afuera. Y mi esposo cae hacia la orilla de mi canillo, estoy parada y le digo yo, no, le digo, no me lo maté, le digo, hijo, le digo, entregale el celular, le digo, no me lo maté. Además, el boom de los gimnasios y los propósitos de Año Nuevo. Si te querés quitar la pereza de encima, la mejor manera de hacerte es decir, tipo, ah, voy a hacer ejercicio, o sea, eso es lo mejor que puedes hacer. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.